mis queridos estudiantes. El día de hoy voy a explicarles el área de matemáticas de la guía 2 del periodo 3 del año 2020. Entonces vamos a ir al área de matemáticas. El aprendizaje se busca que el estudiante interprete las fracciones en diferentes contextos, situaciones de medición, relaciones, parte todo. También que resuelva problemas sencillos relacionados con la interpretación y organización de datos relacionados con fraccionarios. Y por último, que el estudiante reconozca la probabilidad de un evento. Entonces, ¿qué temáticas vamos a ver? Fracciones homogéneas, suma y resta de fracciones homogéneas y vamos a ver de estadística probabilidad de un evento. Entonces, en primera instancia vamos a ver fracciones homogéneas. ¿Qué debemos aprender? Que las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador. Ejemplo de ello, 8 séptimos, 2 séptimos, 15 séptimos. Vamos a observar el siguiente problema matemático en el cual dice, ayer por la tarde Mónica y Mateo prepararon una torta cada uno. Observa la cubeta de huevos que empleó cada uno para hacer su torta. Mateo gastó 7 doceavos de la cubeta de huevos y Mónica gastó 5 doceavos de la cubeta de huevos. Entonces vemos que está representado en forma de cuadros las fracciones en donde tenemos el 7 doceavos y tenemos el 5 doceavos. Tomamos 7 de 12 y en esta tomamos 5 de 12. 7 doceavos es mayor que 5 doceavos porque el 7 es mayor que el 5. En ese sentido vamos a mirar los numeradores porque los denominadores son iguales, tienen de 12 ambas fracciones. Comprende, si dos fracciones son homogéneas, es mayor la que tiene mayor numerador. Además se ubica más a la derecha en la semirrecta numérica. Recordemos que más hacia la derecha quiere decir que es mayor. Entonces tenemos la recta numérica, tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3. Como tenemos 17 séptimos y 8 séptimos, entonces cada unidad está dividida en 7. Comprobémosla, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tomamos primero 8 séptimos se ubicaría acá y 17 séptimos se ubicaría entonces más acá. Quiere decir que el 17 es mayor que el 8. ¿Listo? Entonces, taller. Primer punto. Escribe la fracción representada en cada gráfica y luego escribe mayor o menor según corresponda. Entonces, vamos a mirar. Hay dos ejemplos. El primero, 2, 4, 6, es un hexágono en el cual tomaron 2 de 6 y en el otro se toman 3 de 6. Entonces, tenemos 2 sextos y tenemos 3 sextos. Entonces, 2 sextos es menor que 3 sextos, porque el 2 es más pequeño que el 3. Hacen el siguiente punto ustedes. En el segundo punto, entonces van a escribir si es mayor o menor. Recuerden, como tenemos el mismo denominador, vamos solo a observar los numeradores, es decir, el número de arriba. Es mayor, pues el que sea más grande. En el punto 3 de comunicación, escribe las fracciones que representan las partes coloreadas de cada figura y ordena las de menor a mayor. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tortas. Entonces van a ser 5 fracciones, van a encontrar cada fracción y esas 5 las van a organizar de menor a mayor. Entonces vamos a mirar la primera. Hay 1, 2, 3, hay 3 tomados de 6, entonces se llamaría 3 sextos, así hacen las siguientes. En el cuarto, en cada grupo, van a colorear de rojo la fracción que sea mayor y de verde la fracción que sea menor. Entonces vamos a mirar ese primer grupo, 7 tercios, 2 tercios, 11 tercios. Como tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas. Entonces solamente vamos a mirar la parte de encima, el numerador, para compararlas. Entonces, ¿cuál sería la mayor? 11 treceavos, 11 tercios, ¿verdad? Entonces esa la vamos a colorear de rojo. ¿Y cuál sería menor? Pues 2 tercios, entonces la vamos a colorear de verde. Así hacen los siguientes 3. Como quinto punto dice, ubican las fracciones en una semirrecta numérica. En la anterior guía, en la guía número 1 de este periodo, aprendimos a hacer la recta numérica. Aquí arribita está la recta numérica. Entonces la van a hacer y la van a ubicar. Entonces, como dice, 12 medios, 1 medio, 7 medios, 5 medios. Entonces la unidad la van a dividir solamente de a 2. Y ahí sí empiezan a tomar 12, 1, 7 y 5.
Bueno, ya al aprender qué son las fracciones homogéneas, entramos a las operaciones básicas y elementales. En este sentido, vamos a aprender la adición y sustracción, es decir, la suma y resta de fracciones homogéneas. Entonces, debemos aprender. La adición y la sustracción de fracciones homogéneas permiten solucionar las situaciones de la vida cotidiana. Lógico. Entonces, vamos a mirar este problema matemático. Felipe y Camila tienen conejos. 3 quinceavos son grises, 6 quinceavos son blancos y el resto son negros. ¿Qué fracción de los conejos son negros? Si yo quiero saber la unidad, entonces los fraccionarios tienen como denominador 15. Eso quiere decir que mi fracción tiene 15 partes, que solamente cogieron 15 de grises y 6 de blanco. Entonces, para yo saber cuánto sería el total, sería 15 sobre 15. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, primero hago una suma de lo que tengo, que sería 3 quinceavos más 6 quinceavos, me daría 9 quinceavos. Entonces, ¿cuánto me hace falta para que sea 15 sobre 15? Pues entonces realizo una resta, como está en la parte derecha, dándome una solución de 6 quinceavos. Entonces, eso quiere decir, la pregunta dice, ¿qué fracción de conejos son negros? Entonces, 6 quinceavos del total de los conejos son negros. Vamos a mirar, vamos a comprender. Aquí es donde quiero que observen detenidamente cómo se suma o cómo se restan fracciones homogéneas. Entonces, para sumar o restar los numeradores, se deja el mismo denominador porque como es el mismo, entonces dejamos el mismo 7. Vamos a sumar 2 séptimos más 3 séptimos. Entonces, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores. En ese caso, como es una suma, los vamos a sumar. 2 más 3 me da 5 séptimos, sería la respuesta. Si es una resta, lo mismo, dejamos el mismo denominador, porque como tienen el mismo, se deja el mismo, y solo operamos la parte de arriba, es decir, el numerador. Como es una resta, entonces vamos a utilizar el signo de resta. Entonces a 11 le vamos a quitar 4, me da 7 novenos. Taller. Primer punto. Representa gráficamente el resultado de las siguientes operaciones y luego escribe las fracciones. Vamos a mirar, entonces pueden escribirle al ladito las fracciones y cuánto daría la respuesta. En el primero les voy a dar unas tips. En el primero entonces tenemos que está dividido en, bueno, 4 y 4, 8, está dividido en 8 y tomaron 3. Entonces sería 3 octavos porque tomamos 3 de 8. Y si yo a 3 octavos le sumo 2 octavos, ¿cuánto me dará 3 más 2? Me daría 5 sobre 8, porque como las dos están divididas en 8 partes, iguales tienen el mismo denominador, entonces se deja el 8 denominador. Entonces serían 5 octavos. Entonces aquí lo que tienen que colorear son 5 partes y la fracción aquí al lado. Entonces sería 3 octavos, aquí 2 octavos, aquí 5 octavos. Hacen el siguiente ejercicio ustedes. Realizan las siguientes operaciones. Entonces 1 octavo más 6 octavos más 1 octavo, ¿cuánto me dará? Pues 7 octavos, ¿verdad? Y así hacen los siguientes. Comunicación. Representa cada enunciado con la operación y haz los resultados. 6 cuartos de hora menos 2 cuartos de hora. Entonces, ¿cuánto sería 6 sobre 15 menos 2 sobre 15 avos? Así lo tienen que hacer sucesivamente. Para terminar, tenemos el ejercicio de probabilidad de un evento. Recordemos que la probabilidad indica la posibilidad que ocurre en un evento particular. Entonces, aquí hay una situación, problema en la cual dice, para celebrar su aniversario, un hipermercado, o sea, un supermercado grande, realizó un maratón de premios en el cual entregó un premio sorpresa por cada 100 clientes. Un cliente seleccionado de entre 100 debía sacar una balota de una urna en la que había 10 balotas, 3 marcadas de electrodomésticos, 2 de viajes y 5 de aparatos para hacer gimnasia. Entonces contemos las balotas. Serían 3 de electrodomésticos más 2 de viajes, 5, más 5 de hacer gimnasia. Entonces esas serían las 10 balotas para los premios. Entonces, estos punticos que están aquí son notas claves para aprender qué es probabilidad. El hecho de sacar una balota de la urna se llama evento. En este caso, algunos eventos tienen mayor probabilidad de ocurrir que otros. Lógico, por la mayor cantidad más de probabilidad. Un segundo tips, la probabilidad de concurrencia de un evento es la probabilidad. La probabilidad de que el ganador saque un electrodoméstico está determinada por la relación entre el número de balotas marcadas con electrodomésticos y el número total de las balotas.
Entonces, ahí en este cuadro explicativo dice total de balotas. Recordemos que eran 10 del 10 de los premios. Balotas con electrodomésticos. Si voy aquí al problema, me decían que habían 3 marcadas con electrodomésticos. Entonces escribo el 3. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que yo saque una balota de electrodomésticos? Pues 3 de 10, porque son 3 balotas marcadas de las 10 que hay. Taller. Con el ejemplo anterior, en el aniversario del hipermercado completo. Recuerde que la cantidad de balotas son 10. Premio, entonces electrodomésticos, balotas, ¿cuántas hay? 3. Probabilidad de ganar el premio, 3 de 10. Así lo tienen que hacer en viajes. ¿Cuántas balotas habían de viajes? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuánto de 10? Y lo mismo aparatos de gimnasia, ¿cuántas balotas hay? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuánto de 10? Y me van a responder estas preguntas. ¿Cuál es el premio con menor probabilidad de ganar? Menor, o sea, el que tenga el numerito más pequeño. Y tercero, ¿cuál es el premio con mayor probabilidad de ganar? Mayor, o sea, el número más grande. Listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.